Un adolescente de 17 años quiso cruzar un arroyo montado en su caballo, pero lamentablemente la correntada los arrastró. Los encontraron muertos unas horas después. Esto sucedía en un arroyo que se llama Cuatiá, que está ubicado en la ciudad de Capucú, departamento de Paraguarí. Reinaldo Galloso, nuestro corresponsal en este departamento, nos va a informar al respecto. Reinaldo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Menchi. Lamentablemente este hecho ocurrió en la zona de Caapucú, el arroyo Moicuatía, totalmente desbordado. Esto ya veníamos hablando precisamente después de las últimas lluvias. Todos los arroyos en la zona del río Tevicuarú se están desbordando y obviamente que hay mucha peligrosidad. Este joven de 17 años se desempeñaba como capataz de la estancia Molina. Él traía un grupo de animales para hacer cruzar el arroyo que estaba desbordado. Intentó hacerlo con su caballo. Un par de horas después encontró su caballo muerto y él no volvió a salir. Ya prácticamente caída la noche fue encontrado su cuerpo sin vida. Fue convocado agente de criminalística, como así también la Fiscalía Zonal de la ciudad de Quindío, para que puedan tomar intervención al respecto. En estos momentos las investigaciones continúan, atendiendo de que él era un peón de estancia, y están investigando al dueño su grado de responsabilidad en toda esta situación, atendiendo de que él era un mandado. Los familiares de este joven lamentaron lo que ha ocurrido, precisamente atendiendo de que él estaba en hora de trabajo y estaba en una cuestión laboral, porque como todas las veces, a las 9 de la mañana iba él con la tropa para hacer cruzar de un sitio a otro sitio, es decir, de un potrero a otro, para el pastaje estos animales, y lamentablemente trabajando perdió la vida. Ya estaremos detrás de los agentes fiscales para conocer mayores detalles con relación a esto que ha ocurrido, esta pérdida de este joven de 17 años que lamentablemente perdió la vida. Gracias, Reinaldo. Hasta luego.